Es la vida de Calito. La bolsita. Ah, la bolsita. Y a mover la colita. Esta es la lavadora humana. Hacerle como lavadora humana. No, la mujer hace de antes. Así es Guatemala, modernizándose cada vez. Están los edificios modernos que están haciendo en toda la ciudad, pueden ver. He visto yo que están removiendo bastantes casas y están haciendo estos edificios. Se ve muy bonito. Lo que está creciendo para Guatemala es una nueva era. He visto muchos cambios que vienen hacia futuro. Pueden ver hacia allá los volcanes. Quiero hablar un poco de Guatemala. Me comentaba mi hermano que mucha gente antes se iba fuera de la ciudad. Hacían casas grandes, muy bonito. Camino hacia El Salvador. Todas esas áreas bonitas, pues, porque era fuera de la ciudad. Pero ahora se están concentrando en la ciudad porque las personas o la gente mayor o los que trabajan en la ciudad prefieren vivir en la ciudad o en el centro, porque cuando vienen de otros lados hay mucho tráfico, no digamos en la ciudad, pero es más corto el tiempo para llegar hacia la ciudad. Pero ya viniendo de afuera es un poco complicado a salir de, por ejemplo, de la carretera El Salvador hacia el centro, donde mucha gente trabaja. Es un poco complicado y por eso mucha gente se está regresando hacia el centro y están construyendo esta clase de edificios que se me hace muy interesante, muy bonito. Y a veces las personas tienen razón, pues buscan la paz, tranquilidad, menos bulla afuera. El problema es cuando trabajan o las citas médicas. Ahí es donde la gente se pone a pensar que pierden mucho tiempo viajando lejos hacia los doctores o las clínicas y prefieren vivir en la ciudad y están construyendo estos mega edificios de apartamentos o condominios, que es una buena idea y Guatemala creo que va a ser un país muy grande. Esto es así, hablando al futuro, que ya se está viviendo, pero se va a poblar más de lo que está. Así es que las personas que tengan oportunidad de tener su casita en el centro, no la vendan, porque entre unos cuantos años va a tener mucho valor y van a ver esta clase de edificios que están haciendo. Yo he visto muchos edificios. Aquí los voy a enfocar, está un poco retirado hacia allá. Y hacia allá se ven los volcanes. Acá sección de ahí, miren qué bonito, qué paisaje tan bonito. Yo cuando vengo aquí disfruto mucho de estos paisajes, de nuestra naturaleza, porque son volcanes que son vivos, están activos. Hay unos que han hecho desastres, pero otros que se la llevan calmado, como se dice, hasta allá además. Pero la belleza que tienen, la vista que le dan a un país, un amanecer bonito. Nosotros tenemos la dicha de tener la vista de aquí, pues, que podemos ver un amanecer con los volcanes. Aquí estoy en la casa de mi madre. Quiero ver si llego hasta la punta de aquel volcán. Aquí hay de todo. Los perritos que siempre están ahí al pendiente del ser humano, que le den su comidita. He grabado lugares donde los perros son bien educados y son de la calle, pero duermen en lugares específicos, que la gente que quiere a los animalitos les da
alimento, les da vivienda, aunque sea en la calle, pero les hace una su casita. O son personas que han perdido su casa o no tienen casa, pero les gustan los animalitos y los mantienen viviendo en la calle. Y me quedo mirado yo de que les limpian donde vivir. Hombre, es algo bonito. El ser humano convive con los animalitos y eso es muy bonito. Está mi hermano con sus inventos. Este es 4x4. Miren, es buena idea. Pone los ganchitos y solo va corriendo ahí. ¿Irá a llover hoy, Carlos? Sé que esta es época de invierno. Estamos en época de invierno. Y sigue el invento. Ahí está. No es de solo bajar, que también se lava, dice. ¿Ah? Aquí estoy yo enfriando mi café. Miren, este es el cafecito de la granjita. Listo para ir a licuarlo. Licuadito lo voy a hacer. Miren el aceitito que soltó. Le deja uno. Esto después se le echa uno en la cara. Ese aceite ya se lo echa uno después de la limpieza. A mis 100 años, este aceitito me va a quitar las arrugas, me va a coloretear el pelo. Miren, así es que con olor a café. Van a ver el cambio en los otros videos. Así es que no se pierdan el resultado. Tengo que nacer de nuevo, dice Carlos. Y vamos dando el final. 2 minutos quedan de grabación. Vamos a aprovechar aquí con Carlitos. A ver si logra lavarla, captar cuando él está lavando. 2 minutos, sí. Es la vida de Carlitos. La bolsita. La bolsita. Y a mover la colita. Esta es la lavadora humana. Hacerle como lavadora humana. No, la mujer así de antes. Hacerle. Pues sí, antes de que termine el video, 1 minuto falta. Hacer colgadora. Moviendo la colita, moviendo la colita y estirando la ropita. Esto es pura alegría aquí.
Aquí no hay tristeza, aquí puro amor del bueno, eso. Lavando lina. Lavando hasta que diga borrón y cuenta nueva el minuto. Vamos, la lavadora humana, sí, dale otro movimiento antes de que... antes de que se... Para que él... ¡Hija! Y hasta luego. En el próximo video miran el episodio de la ropa seca. Adiós, amigos.